¿Qué tal, amigos de Dale Albo? Bienvenidos a una nueva edición de Dale Albo Express. Desde acá, Patricio Chagua, desde los estudios de Football Sites. Bienvenidos a este espacio informativo de Colo Colo en la antesala de lo que esperemos sea una muy feliz y blanca Navidad. Es un día bastante noticioso, ha sido una semana bastante noticiosa, mejor dicho, ya que ayer se confirmó la llegada de Leonardo Valencia como nuevo volante, como nueva adquisición en ataque para el equipo de Mario Salas, además de la espera de lo que decante finalmente la llegada de un nuevo 9, de un nuevo centro delantero para el equipo del comandante. No me encuentro solo en esta ocasión, se encuentra conmigo Miguel Gutiérrez, quien estará leyendo todos sus comentarios y saludos en nuestra transmisión de Facebook Live. Don Miguel, ¿cómo se encuentra en esta calurosa tarde de 24 de diciembre? Previa de Navidad, por supuesto que sea una blanca y alba Navidad para todos los colocolinos que nos están siguiendo y por supuesto a todos los que están conectados a esta hora en la transmisión de Dale Albo. Saludamos a Julio Villarroel, Alexis Uribe, Pancho Farías, Víctor Ignacio Montaño, Jorginho Gatica desde Arica, Puerta Norte del país, Nicolás Martínez, que está preguntando cuál es el centro delantero que va a traer Colo-Colo. También Eduardo Barbieri, también Pancho Farías, que dice Brian Fernández. También comenta por acá, Brian, traigan de regalo a Brian Fernández, traigan a Martín Rodríguez. Así que el espacio está abierto para todos a comentar y, por supuesto, compartir la transmisión para que más colocolinos se sumen a Dale Albo Express. Acá nos saluda Hans Buchmann desde Indonesia, Camilo Muñoz desde Viña del Mar. Saludos desde Traiguén, dice Chelito de Ramírez, Lobo Nimor Ural Montesinos, también Pancho Farías también se hace presente, desde Punta Arenas Nicolás Brevis, y Ricardiño Cacique, feliz Navidad familia, Temuco también por acá, así que todos comenten y participen en este Dale Albo Express. Hay mucha gente conectada a esta transmisión y pasando ya a la información que nos el famoso 9 que debería llegar a Colo Colo para reforzar el equipo pensando la temporada 2020, donde el cacique tiene como grandes objetivos quedarse con el campeonato local y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Y apareció un nuevo candidato en las últimas horas, el delantero uruguayo Santiago El Morro García, delantero que actualmente está en Godoy Cruz, defendiendo los colores del cuadro mendocino al otro lado de la cordillera en Argentina. El jugador es opción, está dentro de la carpeta para poder reforzar Colo Colo pensando en la próxima temporada y habría tenido ya reuniones con Marcelo Espina para ver la opción de arribar finalmente al cacique. El nombre del Morro García se suma también a los ya conocidos Nicolás Blandi, delantero que también milita en San Lorenzo de Almagro, y Lucas Biatri, que integrarían ahí una terna de delanteros extranjeros que podrían reforzar a Colo Colo, a los que también se suma Lucas Pacerín, actual delantero de Palestino, quien también ha sondeado, ha rondado ahí en los pasillos del Monumental para poder reforzar al equipo. En definitiva, el delantero debería salir entre Santiago El Morro García, delantero uruguayo de 29 años que actualmente está en Godoy Cruz, Nicolás Blandi, Lucas Biatri y Lucas Pacerini. Ahí hay una cuaterna de candidatos que podría llegar a reforzar al cacique de cara a la próxima temporada de nuestro fútbol, donde, como bien dijimos anteriormente, Colo Colo tiene como grandes desafíos quedarse con la Copa, con el torneo local, con el Campeonato Nacional 2020 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, donde espera, por qué no, pasar de la fase de grupos, Miguel. Claro, y acá nuestros amigos están comentando respecto a lo que está ocurriendo. Traigan al Morro García, dice Eduardo Ávila. También desde Rancagua, bueno, saludos a César Antonio Imoto. También, ¿qué tan cerca de Colo Colo está el Morro García? También pregunta Julio Villarroel. Brian Fernández, dice Francisco Nanyarí, desde Cerro Navia. Saludos desde San Bernardo, nos dice Jona Nicolás Solís. También desde Arica nos preguntan cuál es la primicia. Saludos desde Villa Alemana. ¿Qué pasa con el Morro García o Blandi? Por acá nos dicen Julio Villarroel, dice Biatri, no, por favor, dice en su mejor momento fue malo, dice nuestro amigo, que además es fan destacado de nuestro Facebook de Dale Albo. También nos saludan desde Montreal, Canadá. Mira, hasta dónde llegamos. Un gran saludo también por allá. Saludo desde San Gregorio, dice Hernán Plaza. Falta un defensa, dice Francisco Quilodrán Gutiérrez. Saludo desde La Calera para Cristian Tapia.
traigan al Morro, traigan al Morro, también se está repitiendo por acá. Skoko dice HG Víctor, buena opción, traigan al Morro, también se repite el comentario. Pancho Farías pregunta, ¿qué pasa con Edson Puch? También el Morro Blandi Diatri hizo 7 goles en un año, dice Nicolás Martínez. ¿Qué va a pasar con Valdivia? Pregunta Chelito Ramírez. Y por acá también nos pregunta, también saludan desde Rancagua. O a Brian Fernández también dice por acá, Blandi o Marco Rubens, pues cabros, dice Ricardillo también, otro fan destacado de Dale Albo en esta transmisión, Patito. Respondiendo a su pregunta, ¿cuáles son las trabas que tiene finalmente el Morro García para llegar a Colo Colo? Es que todavía le queda un año de contrato con Godoy Cruz y Colo Colo está en búsqueda de jugadores que estén libres para no tener que desembolsar tanto dinero en poder fichar a un nuevo delantero pensando en la próxima temporada. Y además que hay otros clubes en Argentina, perdón, que están interesados en quedarse con los servicios de este delantero, donde se nombra Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. Y pasando la información de Edson Puch, ayer en la noche informábamos sobre cuál era el estado de esta operación de Edson Puch para ver si llega o no a Colo Colo. Y es que finalmente Cruzado le hizo una oferta al jugador iquiqueño por 2 años, un contrato por 2 años más en San Carlos de Apoquindo, una oferta que había seducido y que había llenado el gusto finalmente del jugador que actualmente está en Universidad Católica. Y ahora la pelota, el mango, lo tiene el grupo Pachuca, los mexicanos, quienes finalmente deberán elegir a quién finalmente vender a Puch, o a Colo Colo o a Católica. Se dijo por ahí también que la Católica y Colo Colo, bien digo, había ofrecido también el pase de Gabriel Costa como parte de pago para que pueda partir a algún equipo perteneciente a este grupo Pachuca. Finalmente el mismo seleccionado peruano descartó esta idea y finalmente, y mirando un poco más ampliamente el panorama de esta operación, pareciera que Edson Puch finalmente se quedará en Universidad Católica. Pero así como suenan nombres que llegan, también están sonando nombres que se van de Colo Colo, y uno de ellos es Javier Parragués, quien está en la órbita del recién ascendido Santiago Wanderers. El jugador, el delantero de Colo Colo, no tuvo una buena temporada durante el 2019 en Colo Colo, anotó muy pocos goles y nunca demostró ser una alternativa verdadera a Esteban Paredes en el centro del ataque, y con Vilches y Parragués no finalmente no lograron llenar ese espacio que a veces tenía que dejar por temas físicos el histórico delantero del Cacique. Recordemos que Parragués ya tiene un pasado, en Santiago Wanderers, en el equipo Caturro, donde anotó 10 goles en 32 partidos, si no me equivoco, en la temporada 2016, así que llegaría un viejo conocido, el Búfalo Parragués, después de un año en el que no llenó todas las expectativas puestas en él, en el Cacique. Recordemos que llegó expresamente pedido por Mario Salas y finalmente no logró ganarse del todo una camiseta de titular, don Miguel Gutiérrez. ¿Tenemos más saludos? Claro, hay hartos saludos por acá. Francisco Quilodrán dice, ¿deberían insistir por Puch si no tiene interés en venir? Creo que mejor traer a Martín o a Brian Fernández, que son jugadores, dice, que quieren venir. Por acá se sigue con muchos comentarios, pues dice, traigan a Brian Fernández. Ahí preguntaba Maximiliano Efraín Mayá por Puch. Puedes retroceder un poco el video y puedes también volver a revisar lo que comentábamos recién acerca de Edson Puch. Por acá, Javier Parragués es bueno, le falta demostrar, me gustaría que se vaya a préstamo. Malo no es, dice Julio Villarroel, muy activo en la transmisión. Hernán Plaza, feliz Navidad a todo el pueblo colocolino. Y viene Martín Rodríguez, pregunta Andrés Vial. Por acá Jonathan Mauricio Palma se la juega, dice un delantero, un brasileño calado, dice nuestro amigo. ¿Colo Colo renovará su camiseta? Se pregunta Carlos Ariel. Y por acá Luis Velázquez también pregunta si tendrá camiseta 2020 o será la misma. Saludos desde Santa Cruz. Para acá Pancho Farías pregunta, ¿el Mati puede jugar de 6? Es lo que también pregunta altísima gente la que nos está siguiendo y comentando. Recuerde, siga comentando, compartiendo también para que más colocolinos se sumen a este resumen informativo de Dale Albo Express, Patito Echagüe. Continuando con la información de Edson Puch, hay un plazo que es el 2 de enero, que es el día que Colo Colo finalmente comenzará con los trabajos de pretemporada, por lo que todavía hay tiempo, hay un plazo, hay margen para poder negociar por el jugador proveniente de la Católica.
Respecto a Brian Fernández, no hay nada concreto con el ex delantero del Portland. Portland jugaba a Brian Fernández de la MLS. Recordemos que el jugador ha demostrado mediante las redes sociales y en muchas otras ocasiones anteriormente hablando su deseo de llegar a Colo-Colo. Él quiere llegar, él está esperando que lo llamen, pero no ha ocurrido. Finalmente ningún dirigente, y de hecho lo dijo el mismo Brian Fernández en conversación exclusiva con nuestro sitio con dalealbo.cl, que ningún dirigente de Colo-Colo se ha comunicado con él para poder reforzar al cacique de cara a la temporada 2020. Está la cara del jugador, está la motivación del jugador, pero finalmente no hay nada concreto en poder hacer que Brian Fernández llegue a Colo-Colo, además de que llegó un viejo amigo de él, Matías Fernández, quien con él compartió durante un par de años en el Necaxa mexicano y hicieron una buena relación de amistad ambos jugadores. Pasando a otra información y respondiendo a lo que preguntaba un seguidor ahí, ¿será la misma camiseta la que usará Colo Colo el próximo año? La camiseta con la que redebutó, Umbro a mediados del 2019, la que será utilizada por el cacique durante la temporada 2020. Lo que finalmente también es una ayuda al bolsillo, me imagino, ¿no, Miguelito? De los hinchas colocolinos que no tendrán que desembolsar. Claro. En una nueva camiseta pensando en el próximo año. Claro, y por supuesto la camiseta, todas las camisetas de Colo Colo, toda la indumentaria la pueden encontrar, por cierto, en tienda Dale Algo, y también los regalos de Amigos Secretos. Ahí tienen en pantalla, por supuesto, pueden recibir todas las ofertas de camisetas, regalos de Amigos Secretos, todo, por supuesto, toda la indumentaria, Patito, del cacique está en tienda Dale Algo, Providencia 2594, local 009, Galería Pirámide del Sol, en el metro Tobalaba. Sí, hay un libro ahí recién, libro biográfico de Esteban Paredes que podrían también adquirir recientemente, escrito por un destacado periodista. Con esto, muchachos, ponemos final a esta transmisión de Dale Albo Express, deseándole obviamente a todos los hinchas de Colo-Colo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nada, sigan informándose en lo que queda del resto del día mediante todas nuestras plataformas, Instagram, Twitter, Facebook y obviamente de nuestro sitio web www.dalealbo.cl. Desde acá, Patricio Echagüe con Miguel Gutiérrez, nos despedimos y les deseamos a todos los colocolinos una muy feliz y blanca Navidad. Ojalá que lo pasen muy bien en la noche con una rica cena, hartos regalos y obviamente compartiendo en familia. Chao, chao, y nos estaremos encontrando en otra próxima edición de Dale Albo Express. Chao, chao.